Pero costadero sí hay. Lo primero, darle las gracias por esta hospitalidad
no solo con la cofradía, sino con el Cristo del Amor. Creo que ha sido una evidencia de estos tres días para ambas instituciones muy grande. Y nosotros les vamos a dejar un pequeño presente, que es un mosaico que dice así. Con motivo de la celebración del décimo aniversario de bendición del Santo Cristo del Amor, coincidiendo con el cincuentenario fundacional de esta cofradía, se celebró solemne triduo en su honor en esta institución de tanto arraigo y carácter cristiano. Jaén, a 2 de junio del 2002. Esto se lo dejamos y nos comprometemos a que usted, una vez que elijan el sitio aquí en el patio donde considere oportuno, mandaremos un albañil para que lo coloque. De momento le hacemos entrega y muchísimas gracias. Y desde este momento pues iniciamos lo que lamentablemente es el regreso del Cristo al Amor. A todos los ancianos, a todos los residentes, muchísimas gracias. Han sido ustedes nuestros mejores compañeros en estos días. Que Dios los bendiga. Gracias. Ahora levantamos la pulso con los brazos para los próximos otro día y quitamos los calzos.
izquierdo. Tomate. La llévate un poco. Pero de hecho, es su mamá.
aquí se conoce muchas veces por el sentimiento y por la gente que hay en torno a nosotros acompañando al Cristo y viendo cómo vosotros sabéis llamarlo con vuestro fe. Don José Carrillo, padrino de bendición de esta sagrada imagen que hoy vosotros portáis por las calles de Jaén. Él es el que todos los años nos cede esa oliva que va sobre el canasto de procesión. Da sombra al Cristo y también bendice las tierras de Jaén. Por toda esa gente del campo, por nuestro olivo, para que nunca no lo mancille y con ello puedan derrotar el símbolo de Jaén. Vamos a echar el Cristo al cielo. Así que venga, que vuestro capataz os mande, que José Carrillo. ¡A este! ¡Al cielo con él! Estoy aquí, para mí es un placer y de verdad que es un orgullo, por el Cristo y por vosotros. Pero ahora viene un trago de los difíciles de este momento. Va a levantar la novia de un costalero, de nuestro amigo Paco, es costalero del perdón, que está pasando un trance de salud muy importante y grave. Él está en Córdoba ingresado, van a hacer un trasplante de médula. Vamos a rezar un Padre Nuestro para que el Cristo del amor le dé la esperanza de vida que él se merece. Así que a todos los que estáis ahí abajo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes. Por eso, Martínez, vámonos al cielo, por la salud de Paco. Aquí está ella con la mano en el llamador. Al cielo con él. ¡Ahí está! Venga, señor, izquierda adelante un poquito. Venga, la derecha adelante, ya derecha adelante. Thank you.
siempre que os necesita la cofradía, siempre estáis a nuestro lado. Al lado de la cofradía y al lado de vuestro equipo. Sois muy buena gente. Así que va por todos vosotros, ¿eh? La quiero al cielo. ¡Pedro! ¡Llama como quiera! ¡Al cielo con él! ¡Por todos por igual! ¡Este! Venga, vamos a ver. Venga, venga, vamos a disfrutar la última. ¡Vamos, Rafa! ¡Vámonos! ¡Vamos a verlo, vamos a ver la buena gente! Venga, venga, suavecito. Venga, venga, más suave. No me piquéis el izquierdo, ¿eh? Venga, como vosotros sabéis hacer las cosas. ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! Vamos a verlo.
lo bien que habéis sabido andar debajo del paso. ¡Todo por igual! ¡Esto es! Yeah, not bad.